Hola, hola mis niñas y niños de PECA 4, ¿cómo están el día de hoy? Espero se encuentren muy bien y hayan amanecido con muchísima energía. Llegamos a martes, segundo día de esta semana, y vamos a continuar hablando un poquito acerca de los animales. Esta vez de los animales de la jungla. ¿Ustedes saben qué animales encontramos en la jungla, chicos? Yo sé que algunos sí lo saben, pero vamos a mencionar algunos. Y tenemos monos, hipopótamos, elefantes, ranas y sapos, leones, tigres, cebras. ¿Y qué vamos a hacer hoy? Una actividad que yo sé que les va a encantar. Vamos a elaborar una máscara de un animal que viva en la jungla. Sí, vamos a hacer una máscara. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, vamos a necesitar un plato desechable. Vamos a necesitar hojas de colores. Vamos a necesitar pintura, pegamento y tijera. En mi caso, yo no voy a utilizar pintura porque yo decidí hacer una cebra. En mi caso, voy a utilizar hojas negras, tijera, pegamento y el plato. Todos vamos a utilizar el plato. Ok. Entonces, para hacer mi máscara, yo procedí a cortar el papel para ponerle las rayitas a la cebra. Y mi máscara me quedó así. ¡Miren! ¡Wow! Por aquí puedo observarlo, chicos. Así me quedó mi máscara de cebra. Le puse aquí esta parte en negro, las líneas de la cebra y su hocico. Por aquí con corrector le dibujé como que sus cositas nasales. ¿Ok? Y esta es mi máscara de cebra. Ustedes lo pueden hacer del animal que más les guste de la jungla. Por supuesto, espero fotitos de esta actividad que yo sé que les encantó. Y nos vemos mañana en un nuevo video de la clase de español. Bye.